Así es, listos y preparados entonces para lo que será el arranque del partido. El silbatazo del referee comienza la fiesta del fútbol. Ya ¡vamos! Comienza el partido entre el Fútbol Club y el Deportivo Saprissa. Con este balón que se escapa fuera del terreno de juego, le saque lateral que tiene el conjunto morado con Luis Stuart Pérez, que viene a ejecutar este saque de costado para el Deportivo Saprissa. Entregaron al frente la marca que llega de parte de los limonenses, y el que recupera es Miguel Marín. Marín con el esférico rechaza, el balón lo intercepta Luis Stuart Pérez, desvía la pelota Michael Morantes, y el que responde es Alejandro Cabral cuando rechaza el conjunto limonense. Balón en largo, ahora cerca del área, intenta dominar la pelota Randa Leal. Leal entrega para Cristian Bolaños. Bolaños con una marca encima, intenta darse vuelta. Bolaños que se va al piso, el árbitro indica saque de portería que le pertenece al equipo de Limón Fútbol Club. Bolaños, la indicada que tenía Bolaños sobre costado, y ya se ejecuta el saque de puerta. Entregaron por banda izquierda cuando aquí se viene con la pelota Ryan Bolaños. Se le acabó el terreno de juego a Isaac, el lateral que tiene el conjunto morado. Van a dejar para que cobre Justin Salinas. En este primer minuto de partido, el cobro para Salinas. Balones cerca del área, no llega Jair Arrieta. Cuando vuelve a presionar el conjunto morado, pero Juan Gabriel Guzmán. Recupera el esférico Juan Gabriel, el rechazo para que venga ahora Randa Leal. Entregaron en zona de ataque para la presión de Arrieta. Llega primero el rechazo de la zona defensiva. Sacaron el balón al medio campo. Intenta ir Alexander Espinosa, consigue la pelota. Toca en el corto, ya no puede pasar. Keinder Werner, buena marca de Jekyll Medina. Y la salida del conjunto morado, sacando a rivales, Randa Leal lo pierde. Le queda Espinosa, Espinosa va al frente. Entregó en el corto ahora para que venga el ataque por un costado de Michael Barrantes. Barrantes y en el centro rechaza. Jekyll Medina atenta la jugada. Vuelve a recuperar Ryan Bolaños para el equipo limonense. Bolaños atrás con Jekyll Patrickin. Peterkin al frente, buena presión de Jekyll Medina. Se viene el ataque del Deportivo Saprissa, la marca de Richard Dixon, termina sacando el esférico. Richard al frente, rechaza el conjunto morado, sacando Justin Salinas. Será saque de costado que le pertenece al equipo de Limón. Por la forma en que trazan los servicios en estos primeros minutos, diríamos que hay mucha presión, ¿verdad? Muy apresurado el juego de los 12 equipos con poca precisión en el pase. Llamativa la incorporación de Juan Gabriel Guzmán en el inicio del partido con el Deportivo Saprissa. Apenas 204 minutos en lo que va del torneo. Y recordemos sobre la ausencia del Saprissa de Luis José Hernández. Ojo. Cuando aquí viene el centro al área, el intento. Se va totalmente desviado, llegaba al ataque Keinder Werner, tocaba el esférico, le envía afuera, saque de portería que tiene el Deportivo Saprissa. Este Werner es un jugador que le ha dado mucha confianza al técnico, prácticamente desde que llega Omar Benzolano al equipo lo utiliza con frecuencia, le da hasta partidos completos para que el muchacho, de muy buen manejo de la pelota, tal vez no tan expedito, no tan rápido a la hora de liquidar la acción, pero sí tiene manejo del balón y buen físico. Está rechazando el cuadro limonense en el medio campo, responde Marvin Angulo. Está recuperando Jefferson Brenes. Esa es la presión que llegaba de parte de Marvin. Y entrega en el costado ahora para la salida que tiene Shane Brown. Brown en corto, la posibilidad para el equipo limonense aquí en territorio propio. Toca Jefferson Brenes. Y Brenes que rechace el balón para Keinder Werner. Primero aparece Jenkel Medina. Gana el esférico, lo tiene Medina. Para la salida larga. Lo intenta para Jairo Arrieta. Muy fuerte el pase. Venga, primero el guardameta Dexter Ruiz. En el fondo controla el capitán de los limonenses. Y entrega ahora el balón para Richard Dixon. Dixon toma la pelota, juega al costado. La tiene Ryan Bolaños. Y Bolaños que va al ataque. Se suelta de la marca Alexander Espinosa. Espinosa sostiene, va Espinosa, se le pierde la pelota. Tiene que ir atrás en el apoyo ahora para Miguel Marín. Marín al frente. Saca la marca Michael Barrante, ya no puede. Tiene que venir con todo Richard Dixon enviando para afuera. Dice el árbitro que el que la toca en última instancia fue el jugador saprissista. Así que será saque de costado para el equipo caribeño. Con la ejecución de Ryan Bolaños aquí esperando nada más la pelota para reanudar el partido con este saque lateral. Listo y preparado Ryan Bolaños. En la ejecución entregando cerca del área para Keinder Werner, que toca de cabeza Medina. En el fondo está respondiendo Jekyll Medina. Balón ahora para Miguel Marín. Marín atrás con Jekyll Peterkin. Peterkin al frente, rechaza Alejandro Cabral. Había posición prohibida. Y el tiro libre que le pertenece al Deportivo Saprissa. Y el caso de Jairo Arrieta, hoy en formación titular del Saprissa. Recordemos que en esta visita al Juan Gobán ya se cumplen los 4 partidos de sanción que se le impusieron a Johan Venegas. Así que para el siguiente juego del Deportivo Saprissa ya podrá contar con el jugador ofensivo. 4 minutos y se mantiene el 0-0. Bueno, se viene Alexander Espinosa. Muy fuerte el pase para Ryan Bolaños. Hay lateral que tiene el Deportivo Saprissa.
buena presión, perdón, Oscar, de Deportivo Saprissa, en el medio campo, tratando de cortar, ¿verdad?, esta sucesión de pases que intentan los limoneses. Bueno, quita la pelota Miguel Marín. Marín está retrocediendo para Shane Brown en la salida larga, sí, la tira a campamento del Deportivo Saprissa con Jenkel Medina, que toca la cabeza. Termina sacando la pelota de Jenkel. En el medio campo responde Jefferson Brenes. Medina, de atrás tiene que venir Michael Marrante. Vuelve a entregar la pelota para Jenkel. El rechazo es largo, un hombre que intenta ir. El Jairo Arrieta, el que comete falta sobre Richard Dixon. Y el tiro libre para el conjunto limonense. El árbitro dice un poquito más atrás. Sí, que tiene que repetirse el tiro libre aquí cuando coloca la pelota a Jacob Patrickin. En este arranque de partido, esta es la jugada. Sí, se fue directamente al cuerpo. Jairo Arrieta le comete la falta a Jacob Patrickin. La presión de los apricistas sobre banda izquierda. Mira afuera Luis Stuart Pérez. Y el saque de costado que tiene Shane Brown. Aquí se viene a ejecutar Shane, el lateral por derecha de los limonenses. Con este cobro para Alexander Espinosa. Recibe con el pecho, entrega por punto derecho. La oportunidad para Limón en el ataque. Aquí se vino Eder Nelson, levanta bien para Shane Brown. Y Brown en el área, saca la marca. Shane se acomoda, no puede tirar el centro. Ahora sí, lo hace el segundo palo muy fuerte. No llega Jefferson Bren en la marca. Es de Randall Leal que envía afuera a Isaac, el lateral que le pertenece a Limón. Pasa bien, ¿verdad? Shane Brown en esta jugada hace buen relevo. El campo era muy angosto y pensé que iba a sacar de una vez el centro. Hace una maniobra de más y se le complica la jugada. Cuando viene el cobro ahora de Ryan Bolaño, se entrega al área, rechaza Alejandro Cabral. Le vuelve a quedar a Limón en el intento. Balón al área, un hombre que cae. Cayó en el área Keider Werner. La afición que reclama una falta sobre Keider. Al final el control es del guardameta Kevin Briseño. La marca que vino de Alejandro Cabral. Vamos a ver aquí en detalle, Randall. No, es una falta normal, Oscar, de fútbol. En realidad un roce se da, pero nunca para falta penal. Pero uno bajo una zancadilla, esa no es una forma de caer un delantero. Nunca tiene una posición para caer de esa manera. Y atención al tiro libre que tendrá ahora el conjunto limonense, Randall, en una jornada cargada de polémica después de todo lo que se habló durante la semana. Y bueno, ya en los pocos partidos que tenemos hasta el momento, mucha polémica con el arbitraje. Sí, hemos tenido una jornada pues lamentable, en realidad un poco negra en la pelada hora arbitral. El juego estuvo nosotros, se oye también otros juegos que también hubo problemas. Y ya eso es meramente trabajo de la comisión de arbitraje, que en realidad tiene que montarle más horas de trabajo, el cual nos está haciendo. Bueno, cuidado con Miguel Marín, que le pega bien, pero también está Espinosa. Recupera un especialista en eso, ¿verdad? En la alineación con Miguel Marín, que tiene un buen rato de no jugar, de no ensayar las jugadas de tiro libre. Tal vez un par en los pocos minutos que lo hemos visto con el equipo limonense. Pero la precisión, la técnica, siempre la tiene. Bueno, listo y preparado Miguel Marín. También está Espinosa. A ver qué hace el equipo limonense con esta oportunidad de la táctica fija. Vendrá la indicación del árbitro en cualquier momento para el cobro. Marín que le pega, Briseño. Briseño en el fondo, remate, bueno, prácticamente donde estaba ubicado el guardameta del Deportivo Saprissa. Hay que reconocerle que está bien parado el guardameta. Y la otra parte, ¿verdad? Va con potencia, pero muy seguro, ¿verdad? Con las dos manos bien puestas para atrapar el balón. Sí, Limón abre el marcador de tiro libre en su propio estadio desde el 23 de abril del 2017, precisamente ante el Saprissa y en aquella goleada cuadrangular 5-1. Más de un año. De abrir el marcador con tiro libre. De abrir el marcador, sí, sí. A ver, aquí se escapa el esférico, le saque de costado. Ese es un detalle interesante, de abrir el marcador. Sí, el anterior gol de tiro libre del equipo limonense fue el 26 de agosto de Diego Díaz al conjunto de Grecia. Aquí se viene Marvin Angulo, cambiando para Michael Barrantes. Barrantes mete el centro, lo tapa para Michael. Queda el rebote largo para Luis Stuart Pérez. Cobre la pelota, Luis Stuart retrocede, se va al piso, le comete en falta. Le comete la falta a Luis Stuart Pérez, hoy el lateral izquierdo del Deportivo Saprissa, ante la ausencia de Luis José Hernández Sansura. Que lo expulsaron en el Clásico Nacional, ¿verdad? Y aquí una jugada apretada por la banda. Randall, ¿cómo la ve? Sí, para falta. Se lo lleva con el pie derecho a Stuart Pérez. Bueno, en la posición previa y el tiro libre que le pertenece al equipo de Limón Fútbol Club. Lo sorprendieron adelantado a Jairo Arrieta. Y el que va a cobrar es el guardameta Dexter Lue, pero si toma su tiempo aquí el capitán de los limonenses. Esta es la reiteración, totalmente adelantado Jairo Arrieta en esta última. El cobro del tiro libre para el guardameta limonense. Llegó el balón en las alturas, rechaza Luis Stuart Pérez, quedó la pelota en el medio. Lo intenta Jefferson Brenes, muy comprometido el pase. Aquí aprieta que la marca le comete en la falta Jake Medina.
con la presión que vino de Keinder Werner, y el tiro libre será para el Deportivo Saprissa. Esta es la falta, se empujando ahí Keinder Werner a Jacob Medina. Ya se cobra para los morados. Rechaza en el fondo Jacob Peterkin. La gana Espinosa. Parecía jugada peligrosa, el árbitro no marca. El rechazo es ahora de los animalenses. Espinosa la baja para Miguel Marín. Marín tocando atrás para Dixon, ahora con Ryan Bolaños. Bolaños al frente, se desprende de la marca Alexander Espinosa. Espinosa que toca en corto. Sigo Michael Barrantes. La presión es sobre Michael. La botó el Limonense, dice el árbitro. Y será lateral que tiene Deportivo Saprissa. Con el cobro sobre derecho después de esta acción. Sobre Michael Barrantes. Parece que le tocaba Salinas, ¿no? En última instancia. Pero bueno, el árbitro dice que le pertenece al Deportivo Saprissa. Con Justin Salinas. Ex Limonense también, Salinas en algún momento. Aquí le pide movimiento a sus compañeros. La entrega. En la zona de ataque para Jairo Arrieta. Arrieta que cambia el ataque de Bolaños. Bolaños que llega, tira en el cuerpo del defensor. Cuando queda el balón rebotado ahora para Edgar Nelson. Nelson que toca en el corto con Jefferson Brenes. Buena jugada la de Jefferson, que mete el pelotazo para Michael Barrantes. Barrantes contra Justin Salinas. Presiona Salinas, Barrantes se va al piso, no puede. Y hay falta de Salinas. Tiro libre que le pertenece al equipo de Limón. Controlando el juego el equipo local. Los caribeños con mucha confianza a la hora de ir al frente. Falta que aparezcan las figuras de construcción de juego al ataque del Deportivo Saprissa. Todavía Randall Leal, Marvin Angulo y Cristian Bolaños sin juego claro en la media cancha del Saprissa, don Hernández. Pasa poco la pelota por ellos. La defensa ha tenido que emplearse un poco más profundo, más en juego largo. Hay un tiro libre peligroso para el cuadro de Limón Fútbol Club. En la ejecución que vendrá de Miguel Marín. Ya está lista Miguel. La marca en defensa del Deportivo Saprissa. Da la orden el árbitro. Marín que levanta. Cabeza sobre Briceño. Kevin Briceño en el fondo. Bueno, al final choca aquí con el jugador limonense. Cuando le cuento, parecía muy clara la jugada para el atacante de Limón Fútbol Club. Sin embargo, el remate fácil a las manos del guardameta Kevin Briceño. Algunos de los de la técnica para el cabeceo es así como viene, tirarla. No hay que necesidad de bajar el balón. Y este busca bajarlo y lo que hace es amortiguar el disparo. Opa. Sí, no había fuera de juego, Randall. No, sale en una muy buena posición, en realidad. Cuando sale el balón, sale muy bien. En una muy buena posición el delantero. Sí, ajustar la marca el Deportivo Saprissa en un tiro libre donde llegó el remate directo a las manos de Kevin Briceño. Cuando se da el rechazo largo aquí del guardameta del Deportivo Saprissa, quedó el balón para Keinder Werner. Werner no puede, se la quitaron para ataque. Ahora Jairo Arrieta para Cristian Bolaños. Parte el pase para Bolaños que llega sobre punta izquierda. El taconazo la intentó el jugador saprissista. Un desvío de Shane Brown y será saque lateral que le pertenece al cuadro morado. Con Bolaños retrocediendo para Michael Barrantes. Barrantes saca la marca. Túnel de Barrantes. Tiene que venir Eduardo Nelson. Buena cobertura, pero presiona Barrantes. La gana, mete el centro. No puede. No puede enderezar a Marco Jairo Arrieta. El rechazo entre el cuadro limonense. Ahora con Cristian Bolaños. Bolaños se va al piso. Parecía falta el árbitro, dice que no. Y tiene que aparecer ahora Jefferson Brenes. Brenes para Miguel Marín. Marín se complica, lo pierde. El balón rebotado al área para Dexter. Aparece Dexter Luis cuando estuvo cerca el cuadro saprissista. Buena jugada que se termina fabricando Michael Barrantes. Sí, que se va tirando por el lado izquierdo como un volante ofensivo. Una jugada que llama mucho la atención. Intenta imponer superioridad numérica ahí en Deportivo Saprissa. Lo hace bien. La jugada de Barrantes atrevida, ¿verdad? La forma, aquí lo vemos en la reiteración, como elude la salida del marcador y después viene el relevo que no le permite el centro directo, sino que elaborar una acción más. Jefferson Brenes, la víctima por ahí de Michael Barrantes. Cuando llega el balón aquí en la última raya, cubre nada más Alejandro Cabral. Se pierde el esférico en el saque de portería que tiene el Deportivo Saprissa. Que tiende a equilibrar el manejo de las acciones con la acción anterior. Está buscando eso, una mejor posesión de la pelota. Decíamos que poco balón había pasado por medio campo. Y le ha costado mucho este escenario el Deportivo Saprissa. Limón tiene su mejor racha de victorias consecutivas como local ante los morados en torneos cortos. Acumulan tres consecutivas y en esos últimos tres juegos como local de Limón ante los morados, 11 goles a favor. Cuando hay la falta que está marcando el árbitro, tiro libre para el cuadro morado cuando atropella Shane Brown, bueno, empujando a Cristian Bolaños en esta última y será tiro libre. Tiene el cuadro saprissista. Cobrando Michael Barrantes, la mete al área. La oportunidad para los morados, el remate que llega
se pierde fuera del terreno de juego, el saque de costado, donde le reclaman el árbitro, que no había dado la orden para el cobro, pero apuró en esa prisa en ejecución. Y será saque de costado para los morados. Marvin Angulo. Ángulo de cámara atrás, otra vez para Marvin. Intercepta la jugada Eder Nelson. Nelson no puede salir, la recupera Luis Stuart Pérez. Entrega para Jenkel Medina. Ahora para Alejandro Cabral, el argentino que mete el trazo por punta derecha, rechaza en las alturas el cuadro limonense y queda para Miguel Marín. Marín en corto para Jacob Patterkin. Ryan Bolaños. Bolaños rechaza. El balón largo se escapa fuera del terreno de juego. El saque lateral que tiene el Deportivo Saprissa. Con la ejecución para Justin Salinas cuando cumplimos ya 15 minutos en la primera parte, en el Juan Gobán de Puerto Limón, con este 0-0, jornada 19 del Campeonato Nacional. El cobro para Salinas, entrega al frente Justin, Jairo Arrieta sobre el piso, cuando rechaza Jacob Patrickin, devuelve Michael Barrantes. Barrantes jugaba para Marvin Angulo, rechaza la zona defensiva. El balón le queda a Eder Nelson. Nelson para Jefferson Brenes. Y Brenes cambia el juego por punta izquierda. Buena pelota para Michael Barrantes. Barrantes controla, enfrenta la marca Michael, que no puede contra Justin Salinas. Le vuelve a quedar el esférico a Barrantes. Se enreda solito Barrantes. Ahora sí lo intenta. Se vino Michael metiendo el centro en el cuerpo de Salinas. Será tiro de esquina que le pertenece a Limón. Sí, trata de sacar de balance al jugador saprissista. Lo lleva adentro, lo lleva afuera. No se come el cuento del morado. Al final negocia un tiro de esquina en una jugada muy elaborada por Barrantes. Se viene el tiro de esquina Sky para Miguel Marín. El centro de Marín, ayuda vivo. El balón todavía en el área, rechaza Michael Barrantes. Sacando el esférico al costado para que venga Marvin Angulo. El choque se presenta ahora con Randall Leal. Quedó en el piso el jugador limonense. Era Michael Barrantes. El árbitro creo que no marca nada en esta acción entre Randall Leal y Michael Barrantes, sino únicamente le saque de costado para el Deportivo Saprissa, que ya va a ejecutar Justin Salinas. Se acerca Michael Barrantes. Salinas se toma su tiempo. Entrega al frente. Llegó el rechazo de Jacob Patterkin y será saque de costado. Sí, hablábamos de la ausencia de Luis José Hernández en el Deportivo Saprissa, pero quizás la más delicada es la de Mariano Torres en la media cancha. Con 5 tarjetas amarillas después del Clásico Nacional, se pierde este compromiso con los morados. Cuando rechaza el cuadro limonense, cabezazo de Randall Leal para Michael Barrantes. Barrantes con Bolaños. Bolaños que levanta la pelota. Tiene que venir con todo Randall Leal. Recupera Michael Barrantes. Muy fuerte el pase. Muy fuerte el servicio de Michael Barrantes. Será saque de costado que tiene el conjunto limonense. Sí, y que cambia la estructura del medio campo, ¿verdad? Sí. Con la presencia de Juan Gabriel Guzmán, que lo pone a volantear por el centro y se apoya mucho en Barrantes para que se suelte. Ojo. Ataca Keiter Werner. Werner se acomoda. ¡Tira Briseño! Kevin Briseño en el fondo envía el tiro de esquina en el remate de Keiter Werner. Es una bola que lleva efecto, va picando antes y sabemos que en el césped del Juan Gobán toma mayor velocidad. Protagonista Kevin Briseño en los primeros ataques de Limón FC. Bueno, tiene el cobro ahora desde punta izquierda del ataque. El equipo limonense con esta tira de esquina. Sky Briseño vuelve a ganar la pelota Kevin Briseño. Parecía una falta sobre el guardameta. Dará de ventaja el árbitro porque le queda a Briseño, que le pega horrible aquí el esférico. Vendría afuera al saque de costado que tiene Limón Fútbol Club. Esta es la acción de Keiter Werner. Cómo se abre espacio y remata. Pero muy atento el guardameta Kevin Briseño. Se va a reanudar el partido con el cobro del saque de costado. Llega el árbitro, pide la pelota. Bueno, hay un balón a tierra aquí para que se reanude el juego con este servicio de Randall Leal. Se la entrega a los limonenses con Jacob Patterkin. Ahora para Richard Dixon. Dixon que revienta cambiando el juego. Tiene que venir con todo para el rechazo Luis Stuart Pérez. Otra vez el esférico para Luis Stuart. Falta. Falta de Jefferson Brenes, será tiro libre para el conjunto morado. Este resultado está generando que el Saprissa esté acumulando 39 puntos, 3 unidades menos que Liga Deportiva Alajuelense, que tiene 42 puntos en este torneo de apertura 2018. Ahora el balón se escapa y será lateral para el Deportivo Saprissa. Cuando va a ejecutar Justin Salinas. Sobre costado derecho entrega a Justin para que venga Jairo Arrieta. Arrieta aguanta la marca, retrocede para Marvin Angulo. Angulo que cambia totalmente el juego. Tiene que venir rápidamente Cristian Bolaños. Michael Barrantes. Barrantes dejándola con Bolaños. Bolaños al costado. Devuelve la pelota para Cristian. Ahora por el centro para que venga Alejandro Cabral. Toma la pelota en el círculo. Cabral a nadie. Y será saque de costado que tiene el equipo de Limón Fútbol Club.
desde el sector izquierdo cuando toma la pelota Ryan Bolaños para reanudar el partido, cobrándole saque lateral Bolaños. Al frente para Keider Werner, ahora para Michael Barrantes. Barrantes que va, Barrantes mete el centro, nadie cierra. En el conjunto de Limonense, balón cerca del área todavía. Se viene con todo Jefferson Brenes. Brenes tiene cerca Michael Barrantes. Barrantes por punta izquierda. Barrantes que la tiene, enganche. Puede meterle el centro. Otro. Enganche, mano. Se engolosina con la pelota aquí Michael Barrantes. La pierde, la salida es para el equipo del Deportivo Saprissa. Está marcando diferencia Barrantes en ese sector de la cancha. Tiene buen dominio de la pelota. Viste cómo paró la pelota anterior, el balón anterior. Y de una vez buscó el centro, línea de fondo. Y aquí hay una falta ahora cometida sobre Randa Leal. Tiro libre que le pertenece al cuadro sapricista. Que no lo han dejado meterse en el partido. Randa Leal, pocos balones han circulado sobre el volante por fuera del Deportivo Saprissa. Ahora tiene el traslado de Barrantes. Bueno, muy fuerte el servicio, fácil para el guardameta Dexter Ruiz, que ya controla, dejando la salida ahora para Jacob Petterkin. Petterkin al medio campo, recibe Jefferson Brenes. Brenes al ataque, llega Jefferson. El remate que se va lejos al final de la portería, defendida por Kevin Briceño. Otro remate a media distancia del conjunto limonense, esta vez desviado. Jefferson Brenes, el protagonista, que también tiene confianza para ir al frente y ataca por izquierda y por derecha, don Hernán, el conjunto del Caribe, que se siente cómodo de momento en 21 minutos. Brenes, que hace buen trabajo, también lo hemos destacado en algunas ocasiones, que lo hemos visto, porque es un joven que se ha incorporado a la titularidad desde que llegó Marvin Solano y sabe el manejo de ese puesto tan delicado. Bueno, ahí entendido, Alejandro Cabral en esa altura, rechaza, respondiendo Ryan Bolaños, ahora Jefferson Brenes, y bien Alejandro Cabral que le pega. La recuperación es del Deportivo Saprissa con Michael Barrantes, se equivoca, anticipa Shane Brown, tiene que aparecer otra vez Michael Barrantes, envía fuera. Bueno, este es Michael Barrantes Rojas, porque el otro es Michael Barrantes Barde. Inclusive se escriben diferente, porque el Michael de Limón es M-A-I-K-O-L. Bueno, ahí están los dos Michael Barrantes en el terreno. Lo tengo mal escrito. Cuando hay un balonazo, le va a quedar en zona defensiva. Recuerdo que el caso también el de Ariel Rodríguez, el que jugaba a la Juelense, con el Ariel Rodríguez del Saprissa. El volante, el que está en Tailandia ahora. Y cuando hay una falta, está indicando el árbitro, tiro libre para los morados. 0-0 el marcador, va a cobrar Alejandro Cabral desde el fondo de la Argentina. Recarga el peso de juego del Saprissa en zona defensiva, que responde bien a la defensa ante el asedio limonense. Bueno, no pudo controlar Cristian Bolaños, lateral que le pertenece a Limón Fútbol Club. Rápidamente para que venga Keider Werner. Bernard toca mal. Al final la estrella que en el cuerpo de Shane Brown, y será saque de costado. El saque de banda que ya ejecuta Luis Stuart Pérez para Bolaños. Bolaños en corto, se viene el ataque. El Deportivo Saprissa por punta izquierda, la barrida. La barrida es buena sobre Cristian Bolaños. Hay lateral para el cuadro morado. Con esta ejecución que va a realizar Cristian Bolaños. Defendiéndose Limón el Fútbol Club. Esperando aquí que se muestren sus compañeros. Cristian Bolaños, se acerca Jairo Arrieta. Arrieta es el que recibe, para entregarla con Cristian Bolaños, de nuevo para Jairo Arrieta. Se va al piso Arrieta y retención de pelota de Jairo Arrieta. Así que el tiro libre será para Limón Fútbol Club. Esta es la acción, la marca que vino de Richard Dixon. Y retención de balón para Arrieta. Pasó lo que sanciona Jairo Herrera, ¿no? No retención. Richard Dixon. No acción de tiro libre directo. Llegó el balonazo que rechaza Justin Salinas. Aquí la intenta Randa Leal, quedó muy larga. De atrás aparece Jacob Petterkin. Petterkin para Espinosa. Espinosa en el corto, el ataque de Limón Fútbol Club con Bolaños. Bolaños que llega, Ryan Bolaños mete el centro al corazón del área, rechaza. Rechaza el cuadro morado y complementa ahora Justin Salinas. La recuperación es de el cuadro morado con Jairo Arrieta. Arrieta para Salinas. Salinas que va a corta. En el fondo Richard Dixon, sin ninguna contemplación, envía fuera. Lateral para el Saprissa. Gabriela. No, comentarles que ya se viene la lluvia y hay otro aspecto a mencionar, el tema de la cancha. Estos dos días anteriores se le ha agregado caucho, esto para mejorar su condición. Hay que ver cómo se comporta, si llueve mucho, porque en horas de la mañana llovió bastante, así que podría llegar a afectarse en algún momento, pero sí se ha tratado bastante esta cancha del Juan Gobán.
Pero presiona con todo, envía fuera Marvin Angulo. Lo tripletearon. Una forma eficiente el Deportivo Saprissa de tratar de apaciguar un poco el ímpetu de Barrantes. Ahora está rechazando Alejandro Cabral. El esférico lo tiene Jairo Riente. Riente al centro, ya no llega Cristian Bolaños. Y la recuperación es de Shane Brown. Brown para Eder Nelson. Nelson contra Luis Stuart Pérez. Se viene Eder Nelson, saca la marca. Nelson que llega por punto derecha, mete el centro. El desvío de Alejandro Cabral enviando fuera. Hay tiro de esquina para Limón Fútbol Club. Se nota cuando un equipo tiene una motivación extra, ¿no? Ver la camiseta del Saprissa, ver el estadio en esas condiciones. Los jugadores limonenses con un ánimo diferente para enfrentar este partido. 25 minutos muy cómodos a la hora de ir al frente y con muy buenas combinaciones en 25 minutos. Miguel Marín en el cobro, levanta Marín, cabezazo. Ese va desviado, a ver qué dice el árbitro, quien toca la pelota. Es el jugador limonense, así que el esférico le pertenece al Deportivo Saprissa en la salida. Aquí está el director técnico, Marvin Solano. Y es que le ha cambiado la cara a Marvin Solano. Solo una victoria, solo una derrota en los últimos 5 juegos de campeonato nacional. En los restantes ha sacado puntos. No tenía una racha así Limón desde el mes de febrero, de solo perder 1 de 5 compromisos disputados. No cabe duda, la mejoría del equipo limonense bajo la tutela o dirección de Don Marvin ha sido más que evidente. Se constata en el juego, en el orden táctico. Es un equipo que presenta una dinámica totalmente diferente, con jugadores que inclusive ha ingresado a la titularidad el señor Solano. Bueno, hay un rechazo para Keiner Werner. Werner dejándola para Miguel Marín. Marín con ese servicio corto. Justin Salinas, 1 o 2 veces tiene que sacar la pelota. Justin la tiene Eder Nelson. Nelson que va, Eder le intenta de muy lejos, totalmente desviado el balón, bueno, incluso lo sacó del estadio ya Eder Nelson, así que será saque de portería para el Deportivo Saprissa. Y sobre el tema que hablaba Gaby, en este estadio Juan Gobán es el partido, el único pospuesto, ¿no?, en este torneo por el tema de lluvia. Limón FC contra el conjunto de Grecia, que tuvo que jugarse en 2 días por la situación de los aguaceros con mucha fuerza que caen en esta zona caribe. Sí, la cantidad de agua que se acumuló en el terreno no permitía el tránsito bueno de la pelota, ruido. Bueno, viene el cabezazo de Salinas, parece falta. Hay falta ahora de Marvin Angulo, será tiro libre para el conjunto limonense. La infracción cometida sobre Jefferson Brenes. Y el tiro libre que ejecuta Miguel Marín. Marín cambia por punto brecha, esperando el esférico, lo baja Eder Nelson. Nelson enfrenta a Luis Stuart Pérez. Nelson lleva el esférico a meter área. Fuerte el pase para Alexander Espinosa. El balón se escapa y será saque de portería para el conjunto morado. Y el día a día de los famosos, lo que hacen y dicen, te lo contamos cada mañana de una forma entretenida. Te actualizamos todo sobre el mundo del espectáculo. Acompaña a Rafa y Charlie en los Giros de la Fama, de lunes a viernes a las 10 de la mañana por Canal 6. Cuando va a sacar aquel guardameta Kevin Briceño. El balonazo largo, el rechazo de parte de los limonenses para Miguel Marín. Marín que levanta, Keiner Werner, ahora Espinosa, Michael Barrantes. Ataca Barrantes, llega al área, Michael, nuestro centro Medina. Medina marca bien, logra sacar la pelota. Y viene saliendo Justin Salinas. Salinas al costado, Randa Leal. Leal que arranca, cruza medio. Se vino Randa en el ataque. En el servicio para Jairo Arrieta. Arrieta en corto para Michael Barrante. Randa, muy fuerte el pase para Leal. Y de atrás aparece el guardameta de Dexter Lewis. En la salida precostado con Ryan Bolaños. O puede pasar con Marvin Angulo. La quinta fácil, Angulo va al ataque, mete el centro y rechaza. Jacob Patrick resolvió la situación. Jacob encuentra a Alexander Espinosa. Espinosa buscando a Ryan Bolaños. Bolaños para Espinosa. Espinosa que va al trabonazo con Alejandro Cabral. Rechaza Salinas. Y le quedó el rebote a Randa Leal de Deportivo Saprissa. Balón al centro ahora para Michael Barrante. Barrante se extiende con Cristian Bolaños. Bolaños arranca, tiene espacio. Va Bolaños al ataque. Llega el Saprissa, tiene dos hombres en la marca. Sigue Bolaños, bueno, ya se complicó muchísimo aquí. Cristian logra quitarla pronto a Shane Brown. Y Brown de media vuelta para que recupere a Luis Stuart Pérez. Tiene que aparecer otra vez Shane Brown. Y Brown levanta para Eder Nelson. Cruza en el camino, recupera el cuadro Saprissista. Sin embargo, no pueden avanzar. Michael Barrantes el que recupera. Y Barrantes para Bolaños. Y Bolaños mete un centro muy fuerte, fácil, para el guardameta Dexter Lewis. Sí, el dobleteo con
contra Bolaños funciona bien para el equipo limonense, pero luego se entretiene mucho en la jugada de Kevin Espinosa. Bueno, aquí el ataque limonense. Espinosa abre para Michael Barrantes. Barrantes contra Salina. Barrantes con velocidad, pero llega con todo el día afuera. Marvin Angulo la reventó al saque de costado que tiene el conjunto limonense. Con Barrantes, Espinosa, otra vez para Barrantes. De nuevo la marca que tiene de Marvin Angulo envía afuera. El lateral es limonense. Con este cobro que tendrá Barrantes, bueno, deja para que sea su compañero Ryan Bolaños, el hombre que cobre sobre 30 minutos en la primera parte. La ejecución es para los limonenses. Entregaron al área, fácil el rechazo del cuadro morado, pero le vuelve a quedar la pelota a Ryan Bolaños. Y Bolaños con el centro, cabezazo de Jake Medina, balón para Jefferson Brenes. Y Brenes mete al área, cruza ahora Justin Salinas. Termina reventando Marvin Angulo, devolviendo en el fondo Richard Dixon. Hace lo propio Luis Stuart Pérez, responde el cuadro limonense ahora con Espinosa. Espinosa que le levanta para Keider Werner, parece falta, sí. Es falta de Alejandro Cabral sobre Keider Werner. El tiro libre que le pertenece a Limón. El resultado de la presión limonense, ¿no? Llega a perder la calma y lo embiste por detrás el jugador sudamericano. Al limonense, otro tiro libre. Muy peligroso por ubicación, don Hernán, a favor de los caribeños. Sí, vamos a ver a quién encargan esta posibilidad en el equipo de Limón. O sea, Bolaños puede ser un jugador que tiene un potente remate de pierna izquierda, no tan colocado, no es un colocador del balón, pero sí de esos que pueden buscar romper la barrera con un fuerte disparo. Bueno, tendrá el cobro del tiro libre el equipo limonense. Coloca su gente el guardameta, Kevin Briseño. Dará la orden en cualquier momento aquí el árbitro, Keylor Herrera. Tres hombres en la barrera. Bueno, suma ahí Espinosa nada más para ejercer presión. Está colocado Bolaños, que podría buscar el remate directo. Bolaños que le pega. Gol. Espectacularmente sobrepasa la barrera, no llega el guardameta Kevin Briseño. Y en 32 minutos, Limón 1, Deportivo Saprissa 0. Bueno, qué bueno cuando los jugadores lo hacen a uno quedar mal de esta manera, ¿verdad? Hablábamos de que era un jugador no tan colocador de la pelota, no tan ubicador del balón, pero aquí lo hace con muy buena técnica. Va prácticamente al ángulo del esfuerzo de la guardameta. Es evidente también lo que hace Kevin, no le llega. Y bueno, el Limón, el más insistente, que ha tenido más posesión de la pelota, se pone adelante en el marcador con esta jugada de táctica fija. Sí, el resultado que refleja lo que había hecho el Limón FC en 33 minutos, dominando la posesión de la pelota, yendo hacia el frente, buscando su primera anotación y lo consigue con este remate perfecto de Ryan Bolaños. Por ahí se le escapó a Kevin Briseño, no le metió bien sus manos. Y en 33 minutos la ventaja es limonense. Sí, lo que mencionábamos, Limón abriendo el marcador en casa de tiro libre. No lo hacía desde el 23 de abril del 2017. Este equipo limonense que le anota gol a Saprissa en 4 juegos seguidos de local. No tiene una racha igual ante los morados desde hacía 5 años, cuando lo consiguió entre 2012 y el año 2013. En estos momentos son 4 puntos de diferencia en el liderato, favorables para Liga Deportiva Alajuelense. El marcador quitándole puntos al Saprissa, Limón sumando a 3. Así está el partido en el Juan Goa. Bueno, aquí viene el control de los limonenses, que ganan el juego 1-0. Keider Werner atrás buscando a Richard Dixon. Dixon abre para el guardameta a Dexter Ruiz y rechaza a Dexter. En la apertura del terreno de juego aparece Eder Nelson. La pierde Eder, pero está recuperando Jefferson Brenes. Y Brenes que levanta el servicio con un arranque de Keider Werner, que estaba adelantado, pero llegaba Michael Barrantes. Tiene que venir el cierre de Kevin Briseño, que envía afuera. Ahí lateral para el cuadro limonense. Así nos sorprende ahí Michael Barrantes con ese arribo. No pensábamos que pudiera llegar tan rápido el jugador del equipo limonense.
dentro de las cosas de Brenes, vean la lectura que tiene de los movimientos del rival. Bien, Espinosa, Alexander, mete al área, Alejandro Cabral, con el rechazo para los morados, para la tiene Jefferson Brenes. Brenes, espera acompañamiento, toca para Ryan Bolaños. Bolaños, va al ataque, no, este es Peterkin. Peterkin al frente, corta, Justin Salinas, envía fuera. Hay lateral que le pertenece al cuadro de Limón Fútbol Club, que gana el partido 1-0. Y ya se cobre rápido por punta izquierda del ataque. La tiene Kainer a perder. Werner contra dos hombres, por poco la pierde. Otra vez la tiene Kainer. Aquí está Werner. Llegó la presión también de Randall Leal, que envía fuera. Lateral que le pertenece al cuadro Limonex. La ejecución para Ryan Bolaños, que convierte una muy buena anotación de tiro libre Bolaños, y es el que va a ejecutar este saque de costado. Aquí se viene Ryan entregando para Espinosa, parece falta de Justin Salinas, el árbitro dice que no, sí, sí la marca el final, parecía que dejaba continuar el partido el señor Keylor Herrera, marca la falta de Justin Salinas y tarjeta amarilla también para el jugador morado. Tanto drástica incluso la tarjeta de Randall. Más que de todo sea por el reclamo en realidad, porque la falta es clarísima. Más me extraña que Keylor dure tanto en sancionarla, porque la falta es muy clara. Y le muestra la tarjeta amarilla por protestar la decisión. ¡Ay, pizza, madre! Incluso me parece que no ve, ¿verdad? Salinas, está que venía Espinosa. ¡Pizza, madre! Y bueno, tarjeta amarilla entonces para Justin Salinas. En el cuadro morado, 36 minutos. Otra acción de táctica fija cerca del área. Sí, lo de Ryan Bolaño, su primer gol en este torneo. Había anotado 3 en el campeonato anterior y ahora el cobrador es Miguel Marín, eso sí, con perfil derecho. Tendrá el cobro aquí para el cuadro limonense. Marín, que la va a pegar. Solamente 2 hombres en la barrera. Movimiento del área, el ataque es caribeño. Lo puede intentar directo. Aquí viene Marín Briseño. Se queda con el balón fácilmente y busca de inmediato la salida rápida que tiene Marvin Angulo. En el medio campo se lleva la pelota, entrega bien para Bolaños. Bolaños que va, juega por punta izquierda. En ataque llega Angulo. Ya no puede salvarla. Entregó al área, pero estaba fuera. El balón que le saque de portería que tiene el cuadro limonense. Era Jairo Rieta el que estaba incorporándose al ataque en esta última. Sin mayor peligro para los limonenses. Revisando las anotaciones de tiro libre de Limón ante el Saprissa en torneos cortos, Ryan Bolaños se convierte en el séptimo jugador que lo hace. 7 goles de tiro libre de Limón al Saprissa en torneos cortos y los 7 por jugadores diferentes. Kurt Bernard, Alexander Espinosa, Kendrick Pinot, Jeffrey Montoya, Diego Díaz, lo que es Miguel Marín y ahora Ryan Bolaños. Con este balón largo, fácil para el control que tiene el guardameta, Kevin Briseño. Ese piño que era otro que le pegaba, sí. Durísimo al balón, bro. Me acuerdo de ese gol, sí. Balazos. Saca ya Briseño. El balón que devuelve en zona defensiva Richard Dixon. La pelota le pertenece al Deportivo Saprissa. Se vino mal como Randall Arrantes por el centro. La presión que llega sobre Randall Leal. Y quedó el balón aquí a la deriva para que venga ahora Alejandro Cabral, que le pega al frente, el hombre que vive el balón acá y Arrieta le comete falta. El tiro libre que tiene el Deportivo Saprissa. Se quedó muerto de la risa aquí Richard Dixon por esa falta que le marcan sobre Jairo Arrieta. Falta de Arrieta más bien, fue lo que marcó el árbitro. Y el balón atrás ahora de los morados para el guardameta Kevin Briseño. Venía en la posición de fuera, juego, solo que se indica. Pero tampoco parecía. No, tampoco era para falta, ¿no? De ninguno de los dos. Ando rechaza Briseño, el balón al medio campo. Está recuperando Michael Barrantes. Barrantes en corto, la posibilidad para Bolaños. Bolaños que mete un centro fácil para que venga el otro Bolaños que está en el terreno de juego, que Ryan. La saca el cuadro Limonense. Ahora para Alexander Espinosa. Espinosa que cruza el medio campo. Se viene a toda velocidad. Espinosa sigue con el balón. Parecía falta sobre Alexander. El árbitro dice que no. Y ahí, ahora sí, una falta fuerte de Michael Barrantes. Le van a mostrar tarjeta amarilla. Se enojó Barrantes porque no le marcaron falta a su compañero. Pero bueno, amarilla es amarilla ahora para Barrantes. Pero nunca hay falta sobre Espinosa. Simplemente normal del fútbol. Para que no disputa. Espinosa llega un poco más débil en realidad. Y se va por la misma acción, pero en la segunda sí es una falta pues clara de tarjeta amarilla donde literalmente pega al jugador de Saprissa. Se le tira por detrás, innecesario lo de Michael Barrantes. Se pasó en la intensidad en esta jugada el número 30 de Limón FC. Bueno, saca el balón Barrantes, el otro Michael Barrantes es el que recupera. Aquí se viene frente al Deportivo Saprissa, mete el centro. El guardameta que llega a penal. Penal, 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 indica el árbitro.
Penal sí, para el equipo del Deportivo Saprissa. Ahí reclama Dexter que fue por la pelota. Sobre 40 minutos, dígame algo, Randall. Vamos a verla porque en realidad es una jugada bastante, bastante interesante. No, falta. En realidad, este juega siempre el balón. Lo que le he dicho a ustedes, la inercia de la acción hace que se lleve al jugador. Pero este juega totalmente. Bueno, la forma no lo puede rectificar. En realidad, es una falta penal. Al Chávez, este, definitivamente la plancheta a esa altura pero nunca va a salir portero. Voy a corregir, está bien señalado el penal. En realidad, no es solo el hecho que la juegue con las manos, es que primero, antes de jugar el balón con las manos, primero pega su rodilla, su pie a la rodilla del atacante de Saprissa. Aquí el detalle es porque le tira los pies, ¿verdad? Claro, por supuesto. O sea, el hecho, el primer contacto es con los pies y no con las manos. Es que primero se da el contacto del pie y no con las manos. Exacto. Entonces juega el balón con las manos, pero primero jugar el balón con las manos, pega la patada, digámoslo así, al atacante del Deportivo Saprissa. Termina bloqueando y vendrá el penal entonces para los morados. De poco peso a la ofensiva, don Hernán, pero aquí una oportunidad clarísima para empatar. Sí, Saprissa estaba buscando en el juego largo tratar de encontrar más parada de la defensa, encontrar un balón de estos, poder ir a pelear en un uno contra uno. Y bueno, trabajo ahí de profundidad para que venga la falta de penal. Y Michael Barrantes, el de Saprissa. Rojas. Rojas. Que le va a pegar. Bueno, 41 minutos, todavía sigue reclamando aquí los limonenses. Es que es interesante, Oscar, porque se dice que juega el balón. Claro, juega el balón antes, después de pegar al jugador de Saprissa. Sí, bueno, comete la falta Dexter y vendrá entonces el cobro para Michael Barrantes, que tiene la oportunidad del empate para el Deportivo Saprissa. Que no le ha ido tan bien en los penales en la temporada en Saprissa. 33% de efectividad, nada más Michael Barrantes, de 13 lanzados, 2 atajados por portero, 1 anotado precisamente por el cobrador en este compromiso. Está segundo de intentar. Bueno, da la orden el árbitro. Barrantes contra Dexter. Y la oportunidad para el Deportivo Saprissa. El cobro será para Michael Barrantes. Le pegó. ¡Gol! ¡Sí! ¡Gol! 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 ¡Ay, yo me hubiera pitado ese penal! ¡Del Deportivo Saprissa! Michael Barrantes, la estrella, el palo y adentro. Bueno, por ahí a más de uno se le bajaron, ¿no?, los nervios con esa acción, con el palo de Barrantes por el fondo. Empata el partido 1-1 en 42 minutos. Sí, recurre a un jugador que tiene muy buena técnica, a un jugador también experimentado que lo piensa, ¿verdad? Lo fue pensando, me dio la impresión de que estaba aguantando a ver qué era lo que iba a hacer el guardameta de este Lever, porque también tiene fama de que es un parador de penales, y aquí lo termina engañando. En la liga ahí, pero que pegó el palo y después una situación comprometida, ¿verdad? Que pegó y entra ajustadita después. Sí, un partido nuevo para el Deportivo Saprissa con este empate en el marcador después de lo que había hecho. En 43 minutos, efectivo Michael Barrantes, me parece de los más destacados del Saprissa en esta primera etapa. Y bueno, al final resuelve también con el penal su cuarto gol en este torneo. Sí, un compromiso que para Limón es muy poco probable que tenga un partido 0-0. Ya son 61 partidos consecutivos donde ha estado Limón, que tiene anotaciones. Mano cobra, Miguel Marín, el rechazo. Es de la zona defensiva, enviaron fuera, y será tiro de esquina, ¿no? Había señalamiento arbitral antes. Cuando le pertenece entonces al cuadro saprissista el balón en la salida, ya con 44 minutos. Lo que les estaba mencionando, son 61 partidos consecutivos de Limón sin quedar 0-0. El último 0-0 donde estuvo presente Limón fue el año anterior, 0-0 ante el Club Sport Cartaginés. Y con este empate parcial, el Saprissa acumula un total de 39 puntos, 42 Liga Deportiva Alajuelense, son 3 de diferencia. Bueno, se termina escapando el esférico de saque de portería que tiene el cuadro de Limones Fútbol Club. Bueno, un entretenido primer tiempo que hemos tenido acá en el cuando van de Puerto Limón. Hay goles, hay dinámica en el juego. Limón que ha estado proponiendo a lo largo de los primeros minutos. A ver, aquí la jugada. Ahí está el sí. Primer contacto con la pierna derecha. Con la pierna derecha, correcto.
Ahí estaba la jugada, entonces la falta de Dexter sobre Bolaños. Y después el cobro del penal para Michael Barrantes. Ma, yo hacía la primera, yo vi que agarró la bola, ma. Se la colocó bien, muchísimo Barrantes al final, al palo y al fondo de los cordeles. Cuando están recuperando la pelota del Iguana Fútbol Club. Ma, en el medio, corto ahora con todo. Guzmán tiene para ir al frente del cuadro del Iguana Fútbol Club. Gabriela. Llegando con Ederson. Ederson saca la marca muy fuerte, el pase para Keinder Werner. De igual control del guardameta, Kevin Briseño. Gabriela, un minuto de reposición, eso, compañeros. Bueno, iremos al 46 en esta primera parte. Saca largo Briseño. En zona ofensiva para Jairo Arrieta. Primero aparece el guardameta Dexter. Controla y ya saca largo. Lo hace Dexter. En zona de ataque para los limonenses. Salinas tiene que venir porque amenazaba la jugada. Michael Barrantes. Le quedó el esférico a Randall Leal. Estrellando el balón en el cuerpo de Alexander Espinosa y será saque de costado. Logra bajarle que cierre el partido. Se aprecia el volumen, la intensidad al juego de los limonenses con esta sanción, con el empate que se da. Bueno, ya se cobra el saque de banda, control de Miguel Marín cuando el árbitro indica el final. Esta primera parte en el Juan Gobán de Puerto Limón. Nos vamos al descanso con el marcador 1 para el Limón en Fútbol Club. A los 32 minutos Ryan Bolaños, 1 para Deportivo Saprissa. A los 42 Michael Barrantes. Bueno, hay algunos problemas, le muestran tarjeta amarilla Alejandro Cabral. También le van a mostrar amarilla Keiter Werner, así que se descompone el partido en este cierre. Bueno, que se enoja también Espinosa, enojadísimo con Jairo Rienta. Se vuelve Oscar, a calentar el partido. ¿Verdad? Oscar, continúa la situación con Jairo Rienta. También está Guzmán por ahí. Vamos a acercarnos un poquito con el micrófono para que puedan escuchar la situación. ¿Qué está pasando? Prefiere... Cristian Bolaños, ¿qué está pasando aquí? Prefieren no hablar los jugadores, ni del Limón Fútbol Club, ni tampoco del Deportivo Saprissa. Evidentemente se acercan técnicos y algunos compañeros para calmar un poco la situación. Juan Gabriel Guzmán, ¿qué está pasando? ¿Cuál es la situación? No sé. En realidad no sé, nada más se pusieron a discutir ahí. Simplemente me metí a separar, pero no pasa nada. Seguramente la situación del penal es lo que discutían los limonenses. No sé, pero son chispas del oficio, ¿verdad? Uno entra a la cancha, se calienta un poco, pero ya después bajan los humos. Perfecto, muchísimas gracias a Juan Gabriel Guzmán, que nos habla un poco sobre la situación tan tensa que se está viviendo en este momento, pero ya todo está un poco más tranquilo y se dirigen ambos conjuntos hacia los camerinos, compañeros. Así que vamos a un corte comercial y ya casi venimos con los detalles de esto que nos dejó primeros 45 minutos. Madre, le quito el audio porque, madre, me caga YouTube con la música.